Páralo, por favor. ¿A quién tenemos por aquí? Muy buenas, Santi. Pues tenemos a Daniel, que vengo, he venido buscando la ayuda de Santi para importar este coche. Y nada, pues a ¿Qué ver tal? si. Estás en Barcelona, ya es buena señal, ¿no? Sí. Pues nada, si te quieres bajar Venga. y te presentamos, Claro que sí. vamos con ello. Tenemos a Daniel, que hace unos días contrató un servicio virtual de ayuda en la compra de un coche de Alemania, y aquí tiene su coche. Y ahora nos va a explicar un poco cómo ha ido todo el servicio. Pues ha ido sobre ruedas. Muy bien, fenómeno. Ha sido un coche que, bueno, yo iba buscando esta unidad en concreto. No he querido compararlo con más coches, pues porque es un coche ya con ciertos años y ya no se fabrica. Y yo creo que es cuestión de elegir o este o poco más. Pero bueno, en mi caso ha sido que yo me interesaba este en concreto y fui a Santi con el anuncio que había visto del coche en Alemania. Y nos pusimos a trabajar sobre él y muy bien, nada, ha ido todo fenomenal, muy bien. Bueno, pues explicamos un poco en qué consiste. O sea, en este caso, el comprador y el que decide sobre la compra no somos nosotros, es él. Nosotros lo que hacemos es ayudarte con el tema burocrático. Eso es. Entonces, también hacemos la gestión de que el coche esté disponible, del Sí. contrato, todo eso. Luego, el estado Sí, del sí. coche lo tienes que valorar tú. Sí, ha sido lo único que he tenido que interceder yo de ver que el coche me guste y así ha sido. Y Y entonces nada. decidir si lo compras o Y no ya está. es una decisión del Sí. cliente. Nosotros lo que hacemos es burocracia. Eso. Decirte, pues necesitas esto, necesitas lo otro, te lo tiene que hacer así. Y para luego, ahora estamos justo en la mitad del proceso. Y el proceso son tres fases: la precompra, la compra, la legalización y la matriculación. Nosotros le vamos a acompañar en todo el proceso, en los cuatro pasos. Ahora iría por la mitad, pero ha decidido pararse en Barcelona para enseñarnos el coche y en este caso le vamos a hacer una verificación gratuita. ¿Es así o no? Hombre, está ¿Estás perfecto. seguro? Sí, hombre. Sabes que las verificaciones son gratis, pero el disgusto te lo llevas. Ya, eso me temo. Pero bueno, razonemos. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Mirad, tienes los faros para ti. Sí, bueno, un coche de estos años, pues algo tiene que tener. Pues mira. Aquí en este caso Franquicia. tiene la franquicia mal, seguramente esta aleta ha estado sustituida y no les ha quedado perfecto. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. En este caso no has contratado la verificación que nosotros fuéramos a verlo por ti. No, y por eso estoy roto. Vamos a ello. Abrimos capó. Vale. Pues, ¿qué debemos buscar? De momento vemos que aquí tiene un sistema contra animales, contra plagas, y vemos también que los faros han estado desmontados, que las aletas han estado tocadas, pero lo que es la base del chasis, en este caso, pues mira, no va a ser tan grave, no hay nada manipulado ni nada mal montado, 214.000 hizo el servicio. Lo vemos muy limpio. El intercambiador se ve bien. Es esto el intercambiador. No tiene las rayas. No vemos aceite en la campana del cambio. Todo bien. Lo único que sí que vemos, pues los faros movidos. Aquí tienes una fisura que se pasó apretándolo. Pero bueno, para los años llevas un huevazo. Se lleva una calefacción asistida, por lo menos eso pone aquí. Mira, pues me entero ahora. Sí. Eso también le venía. Te lo digo porque si ves salir humo, hay un vídeo por ahí de Rumanía que empieza a salir humo por aquí del coche de una pieza como esta y le rompen todo el capó y Pues, todo. bueno. ¿Vale? Esto quiere decir que lleva un calefactor extra. Vale. ¿Vale?
Bueno, viniendo de Alemania y eso hemos ido con la calefacción... No, no, pero es para antes de arrancarlo. ¿Como un programador? Un calefactor. Para calentar el coche y el interior. Ahora miraremos a ver dónde puede estar instalado. Vale, vamos a ver si lo han arrancado mucho con pinzas. Podemos ver que poco. Alguna vez, pero pocas. No pasa nada por haberla arrancado con pinzas. Hombre, un coche con tantos años es normal que haya estado parado y haya gastado la batería, ¿no? Sí, pero bueno. Pero a veces nos encontramos que está más gastado de la cuenta. A ver. Vamos a ver. Y en el car vertical de esta semana, la que le han intentado colar a un suscriptor. Mirad lo que sube por aquí. Mirad el zambombazo que lleva delante. Y os cobran lo mismo con golpe que sin golpe. ¿Y cómo os puede ayudar Car Vertical? Pues cuando vais a comprar un coche, así disimuladamente le pedís el número de bastidor, lo metéis en Car Vertical, pagáis unos 30 euros y os ahorráis los problemas de juzgado, de que el coche esté golpeado y luego te saquen las fotos. Así que, si no queréis que os la cuelen, sacar un Car Vertical. Y aquí tenéis un descuento del 20% que Mundo Jeep ha conseguido para vosotros siempre que hagáis el Car Vertical. Y también el primer comentario de este vídeo, ahí tenéis un enlace que le picáis y lo podéis sacar directamente. Venga, la semana que viene nos volvemos a ver con el Car Vertical de la semana y seguimos con el vídeo. Vale. Tiene un poquito, necesitarás un limpiador de motor cuando hagas la revisión. Uh-huh. Así tiene que quedar, el símbolo va hacia aquí. Vale. Pero podemos ver algunos detalles, pues que todo esto está correcto, tiene un pequeño agujero aquí. Sí, del tornillo ese, ¿no? Me imagino. Sí. No creo que eso deba tocar en el tornillo, no debería tocar. Pero bueno. Estos tienen muchos problemas, este tipo de rejilla que se salen, vemos que está bien. Vamos a ver por aquí se ve todo... normal, no se ve... No debería tocar, pero igual lo han modificado para hacer masa. Ese tornillo no va ahí. Ah, va más alto. Se lo come. Tenemos a Xavi, que ahora es ingeniero de la BMW. Se me ha ocurrido ahora, porque veo el cable. Sí, sí, vemos que hay un soporte aquí, un extra. Que esto es para lo de los animales. Hace un ruido. Pues un accesorio y no han calculado qué golpearía aquí. Podemos ver que se ha movido el capó, pero un pequeño ajuste. A ver. Sí, no están tinieblas, tienen humedad. Este tiene un poquito de humedad. El otro también, El otro se ha secado ya, casi. Llevas un radar y una cámara de visión. Vamos a ver el estado interior. ¿Qué nos puedes contar de este coche? ¿Por qué has querido esta unidad y no otra? Pues... Porque lleva un poco de todo. El equipamiento, claro. Perdón, cuidado, sorry. Te digo la verdad, este coche me enamoró desde que lo vi, pero ya lo que me terminó de flechar el corazón fueron los asientos. Esos asientos, madre mía. Un pequeño fuego. Sí. Yo creo que es el amortiguador de la puerta que está para cambiar. Vale. Tiene estos asientos que son prácticamente butacas. Casi, casi, eso vamos. Luego tiene todo el sistema de memorias, calefacción aquí. Le falta, a este modelo le falta la ventilación y el masaje, pero bueno. Son los que tienen el asiento partido y tal. Es comodísimo el coche. Vamos. Tiene regulación. Esto no le funciona, ¿no? No, eso no. Bien. A ver, tiene cositas el coche, claro. Es una unidad con techo, navegador, llanta grande. A ver, los discos. Pues nada. Como todos, para cambiar. Está desgastado, no pasa nada porque es tu propio coche. Y lo que pasa es que te baja un poquito más el pedal. Uh-huh. Estos estarían para cambiar en el próximo juego. Y a ver estos. Y esto yo le veo un pequeño bollo
Pero ¿un bollo? Te tiembla. Mira, pasa el dedo. ¿Cómo un bollo? No, una montaña. Pasa el dedo. Verás que no es totalmente plano. Espérate que no me llega. ¿Lo notas? Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso lo que pasa es que te baja el pedal. Oh, pues no tiembla ni nada. No, es que no tiene por qué temblar. Lo que puede temblar o puede que el primer cuarto no te esté frenando de pedal. Ah, no pasa nada, ya, puedes aguantar, o sea, frenan. Sí. Pero frenan más tarde. Vale. Bueno. ¿Sabes que este modelo tiene una curiosidad, no? ¿Y cuál? Según los de Top Gear, ¡ah! El Jeremy Clarkson siempre se metía con este modelo porque decía que era un coche perfecto, pero que el diseñador murió antes de acabar el coche. Entonces el maletero lo hizo otro, por la forma esta que tiene. No sé precisamente el encanto que tiene el coche y por lo que a mí me gusta. Bueno, para gustos los colores. Pues eso es. Capó eléctrico. Vamos a ver, por aquí vemos todo original. Cierra bien también el capó el motor eléctrico, o sea que... Vale, vamos a ver por aquí. ¿Sabes que tienes un DVD de GPS aquí? Sí. Bueno, es justamente lo que buscaríamos, todo de origen. Vale. Aquí tenemos la central nuclear, también todo de origen. Buscamos estas marcas, estos puntos que son de origen, estos cortes. Levantaríamos un poco aquí. ¿Te ayudo? Sí. Espera. Ya veo que el alemán ha hecho su faena, te ha dado todo el kit de ruedas. Es que va esta rueda aquí, ¿la sacamos? Sí, no, si levantas, no. Si puedes levantarlo con la rueda. Vale, ya está. Vemos que todo es de fábrica. Pues no tiene ni un roce. ¿Esta rueda? Sí, sí que tiene roce, mira. Ah, sí, es verdad, sí, vale. Tiene roce aquí. Tiene los tornillos marcados, sí que ha sido usada. Sí. Vale. Bueno. Pues, bueno, vemos. A ver, pues una rueda de repuesto, no, no, normal. Sí, lo que tiene que ser. Vamos a ver dónde fallan todos. No, no, un poco para atrás. Para adelante. A ver, para atrás. No. Levanta, vale, levanto ahí. No, no. Espera, que escucho un poco de que sabes. Y tienes que levantar y meterlo. Ahí, más para atrás. No, no, que te lo cargas. Esto es muy alemán, ¿eh? Todo esto. Ahora el protector del protector. Y ahora las ruedas. ¿Qué te ha dado? Un doble juego, ¿no? Sí, he tenido suerte. Vamos a ver si es alemán o no. Mirad. Aquí vamos a ver si es alemán o no. Ya te digo yo que sí, que lo he mirado. Eso es lo que pasa, que no me fío de lo que me dice. Mira, nuevo. Mira. Hasta la llave para sacar el tornillo, increíble, ¿eh? Aquí, yo creo que mira, no lo he usado. Sí, aparte estas llaves ya automáticamente te dan la presión correcta. Vale. Fantástico. Los pistola le pones una llave de estas, el aprieto correcto ya. Vale, aquí tenemos para cerrar. Te dejo este caer. Pues a ver, un coche con 20 años con sus pasillos, pero también sube. Aquí he visto una cosa que no me gusta, ¿el qué es? ¿El qué? ¿Qué le ha pasado aquí? Va, tiene la llave destrozada. Anda, de verdad. Sí, la han intentado forzar. O no le abría, o... Sí, o sea, algo ha pasado aquí. Pero... ¿Vale? Sí. Bueno, puedes pedir un bombín. Bueno... Siempre el disgusto te lo llevas. Vidrio original. Y vidrio original. Aquí lo tenéis. Vale. Sensor de lluvia, espejo fotosensible. Y de luces también. Sensor de luces, vamos a irlo cerrando. ¿Qué tal? ¿Nos lo dejas probar o qué? Hombre, por supuesto. Hoy en Mundo Jeep probamos Serie 7 730D del 2006, importada de Alemania. A ver si lo ha hecho bien el propietario. Frioneras, tenemos aquí de todo. No, pues nada. Aquí tenemos el cambio. Nos marca aquí. Este sería el cuadro, ahora estamos en la D. Hacía ya tiempo que no veía uno de estos. Este tiene el parking para quitar aquí.
Estamos en la nueva ubicación. Estos ya son los nuevos vídeos. Estamos en la ciudad ahora. Tenemos a Xavi, que ha venido a echarnos una mano desde Olesa de los horrores. Pero estamos peleados, tú y yo. Sí, claro, siempre estamos peleados, tú y yo. ¿Y qué coño hacía un domingo por la tarde echándote una mano a limpiar, hoy grabando? Es que ya no salen tus vídeos. Nos peleamos raro, ¿eh? Tú y yo nos peleamos raro, ¿eh? Hacemos una pareja. Ya no te quiero, vete, vuelvo. ¿219.000 kilómetros? Eso para un coche de estos que esté en buen estado no es nada. Ya hemos visto que está seco, seco. A ver si luego podemos hacer... mirarlo por debajo, a ver qué tal. Tiene botoncitos que parece un caza. Tiene más botones que un avión. Clic, clic, clic. Vemos el teléfono aquí. Una cajita, vemos cómo sale. Otra cajita. Era. Cenicero. Mira. Bien, a que no sabéis, dejadlo en los comentarios, a ver si sabéis cómo se llama esto. Lo hemos dicho en otros vídeos. Lo vamos a probar. Aquí tenemos un radar. Nos persiguen los radares. Tenemos este de 40. Vamos a 20. Vamos a hacer la prueba de frenado. A ver qué tal. 40, 50. 1, 2, 3. Increíble. Ay, mira, ha entrado toda el agua. Increíble. Del océano. Estaba en el techo, ha entrado. Bueno, ¿qué os parece? A ver si nos quiere decir el precio. ¿No lo vende? No, no lo vende. Pero el precio sí, se lo acaba de comprar. Bueno, es un coche que no me lo compraría, pero que no me hace ascos conducirlo. Mira, aquí hay una casa muy buena de frenos. Mira, Frenos Viladecans. ¿Qué te parece? Si tenéis algún problema de pinzas, lo hacen bastante bien. Yo ya he venido alguna vez a reparar cosas aquí. Ya estamos llegando donde está el propietario. A ver si hemos tenido suerte y tenemos la plaza. Haremos la diagnosis y a ver si nos lo deja. ¿Dónde hemos dejado la bolsa? Bueno, pues esta es la llegada a Viladecans de los Amores. El espacio Carway y el espacio Mundo Jeep. Tenemos aquí unos suscriptores. A ver, Xavi.
Sabes que la marcha atrás no se me da bien. Esto... Tiene sensores, no te preocupes. Se hace pipí, para. Viene preocupado, ¿eh? Me ha visto echar marcha atrás y viene preocupado. Está asustado ya el cliente. Vale. Está en P. Reparamos. Ponemos el freno. Bueno, a ver, el veredicto. Nos falta poner diagnóstico, nos falta mirarlo por debajo y entonces te damos el veredicto. De la prueba dinámica va muy bien. ¿Verdad que sí? Si hemos probado la prueba de frenada, lo único que te lo hemos manchado un poquito de agua. Todo el agua del techo se ha secado. Y todo el agua que tenía nos ha entrado dentro porque no lo habíamos cerrado. No, pero bueno, nada. Frena espectacular. Vamos a poner diagnosis, ¿qué te parece? Pues antes de poner la diagnosis, ¿nos quieres decir cuánto estimas que te va a acabar costando? Todo con matriculación, con todos los gastos. ¿Quieres que te diga precios? No, va. Del coche incluido. Yo ya lo sé, los precios. Claro, ¿quieres? Yo no tengo inconveniente en decirlo. Si quieres decir lo que te va a acabar costando con matrícula y con todo, para que se hagan una idea. Vale, sí. Pues mira, el coche... creo que va a salir sobre unos 9.000 euros aproximadamente. 9, 9.500. Con todo, con el servicio de asesoramiento, sí, sí, todo, todo. Gastos de viaje... El hotel, todo. Sí, sí. Y gasolina, de todo. Peajes, ITV, todo, sí. Las placas, todo. Pues sí, ¿lo desgloso? No, falta, bueno, no sé, como tú quieras. No, más bueno, o menos está el, bien. El coche en principio era en 8.500... Se quedó en 8, se negoció a 7.500. Luego el propietario me ha regalado las llantas, que no sé lo que les podré sacar. Pues no sé si a lo mejor... ¿Cuánto se puede sacar por esas llantas, Santi? 300, 400 euros seguro. ¿400 euros tú crees? Sí. Pues mira, 400 euros de las llantas. Y 100 que me regaló en el último momento, 500. Pues 7.000 ha salido el coche. Y está, ¿qué ha sido? Está muy bien, ¿eh? Los trámites que han sido... Nosotros cobramos un trámite... De 3,99 por asesoramiento virtual. Los 300 de las placas. Las placas, en este caso, este coche vamos a explicar por qué lo ha traído con estas placas. Para explicarlo todo bien. Claro. Para hacer placas de transporte en Alemania tenía que tener ITV. El vendedor nos dijo que nos pasaba la ITV, pero nos la cobraba aparte. Entonces él decidió no pasar la ITV porque ya la ibas a pasar en España. Eso es. Entonces tuvo que pedirle a Xavi que le prestase las placas y llegaron a un acuerdo económico entre Xavi y él. Y luego tienes los gastos... Y los 350 del traductor, de José. Luego tuvo una persona que lo recogió en Alemania, que le dio un servicio de asistencia en Alemania. Sí, sí, muy bien, del hotel... Le llevó el coche, lo recogió... La traducción con el... Y cerrar todos los papeles en alemán. Sí, sí, muy bien. Sí, eso. O sea que ha contratado varios servicios. Sí. Lo único que me he ahorrado ha sido el transportarlo en un camión. Porque sí, yo. Pero bueno, te ha salido mucho más barato. Claro, han sido pues los billetes y la gasolina. Bueno. Al final sale como la mitad de precio. Sí, la mitad del transporte, más o menos. Sí, yo creo que sí. Pues nada, vamos a poner la diagnosis. En total, ¿cuánto le estimas? Pues. 9. 9. No, yo creo que ¿qué 9. ¿Os parece este pedazo de coche diésel con full equip por 9.000 euros? Hay que contar que aquí no hay una garantía explícita. Claro. Es una compra de particular a particular. Claro, es jugártela. Por eso es mucho más barato. Claro. Pero bueno, gente. Hemos sacado esta tapa, que está aquí. Hemos sacado el protector de suciedad que lleva. Vamos. Tiene que encenderse la luz verde. Le vamos a dar contacto. Padre Santi, te echo la mano. Cuidado, tienes la plaquita ahí, ¿eh? La plaquita la vamos a dejar aquí. Sin pisar el freno. El contacto es sin pisar el freno. Vale. Sí.
nos está marcando que tiene servicio en 12.000 kilómetros o 6 meses. Sí. Esto sería parado. Déjate mucho botón en este coche, macho. Pero yo no creo que esto sea contacto, ¿no? Hombre, al menos activa así la radio, ¿no? ¿No? Ahora, es dos veces. Vale. Pues vamos a poner la máquina y ahora os lo enseñamos, lo que nos ha salido. Tenemos kilómetros que nos coincide en los módulos. Tiene 136.000 millas. Es una carrocería E65 de la serie 7, un 730D automático del 3 del 2006 con volante a la izquierda, país de origen DEU, o sea, Deutschland, o sea, ajá. Y es un motor M57. Bueno, pues los kilómetros cuadran, ¿no? Que es lo que más puede importar. Bueno. A ver, si te quieren falsificar, te engañan, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pero por el desgaste y demás, yo creo que si lo han afeitado, creo que ha sido poco. No, no sé. Puede que sean reales y... Ya vemos que no le habían hecho un borrado. Tienen los pequeños registros, ahora veremos qué son. Ah. Cargador de CDs. Ya veo que tiene la tapa metida para adentro. Que no funciona el cargador. El lector del centro sí, pero el cargador no. Yo creo que está atascado. No, no, no va el botoncillo para extraerlo, no. Porque la tapa no va bien. Bueno, no sé. No sé por qué será. O porque lo han metido mal. Porque para sacarlo tiene que estar la tapa abajo, no lo sé. Vale. Histórico, corriente. Tienes un fallo en el sistema de filtro de partículas de la bancada 1. Es lo que yo te decía, que hay que hacer regeneración. Vale. Eso está. Historia, historia. Un sensor. El cargador, la mecánica del cambio, el cargador la tienes mal. Vale. Nada. Este coche, yo lo que tengo entendido es que la electrónica es jodida, porque tiene mucha. Tiene mucha y es de los primeros coches que salieron con tanta tecnología. Siempre hay que grabar el archivo. Y ahora vamos a borrar los fallos, los DTCs, a ver qué nos quedaría. Todo limpio, está todo verde ahora. Bueno, lo haré que repasar cuando arranque, porque seguramente que si le damos al cargador, volvería a registrar un fallo. No, pues tiene registros unos cuantos, ¿no? Pero son todos almacenados. Ah. Estos están en verde es que no hay problema. Ah, vale, vale. No, tienes solo los que te marca ahí. Vale. Vale, solo te queda uno. Sensor de inclinación. Este se ha quedado encendido. ¿Y eso qué puede ser? A ver si nos lo dice algún especialista en BMW. Anda. ¿Sabéis qué significa esto? ¿Puede ser del freno de mano o algo de eso? O no. ¿De la motivación neumática? Puede ser. Sensor. Puede ser algún sensor para regular el coche. Llevarlo plano. Como tú has dicho, son coches que tienen mucha parte eléctrica. Sí. Vamos a mirar cómo se cierra. Lleva esta tapita para que no se pierda. Muy alemán. Haces clac. Y luego iría la tapa. Y aquí tenéis el sensor del OBD. Donde se conecta el OBD en el serie 7, E65. Vale, pues nos quedaría mirarlo por debajo. Y ya estaría, te doy el veredicto. A ver que no tenga fugas de aceite, ahora que se ha secado un poquito el suelo.
Siempre por arriba todos están bien. Vamos a ver por abajo. A ver qué le vemos. Bueno. Va a venir la cámara. Bueno, es todo plástico. No se ve nada. Bueno, por lo menos no le faltan los plásticos. No, no, está todo bien cogido, la verdad. Se ve un pelín resudada la tapa, pero poco más, vamos para atrás. ¿Sabe? Vamos a ver que no esté podrido el coche. Pues este coche ha estado muy bien cuidado, ¿eh? El escape está todo perfecto, ¿eh? No tiene oxidación, ni puntos de oxidación que se vean. Eso me gusta que sea. Está limpio, limpio de escape. Mirad cómo tiene que estar un coche, mira. Eso igual es porque es un día de lluvia, ¿no? No, no, si dentro del tubo de escape se te mete el agua soplando. Vale, mira, vale, ven, vale. Ven, vente por aquí, anda. A ver, venga. A ver, que se aprenden algo. Mira cómo están los escapes de un diésel. Ah, hostia, es verdad. No hay ni una gota de carbonilla. Es verdad, macho. Ya. Ni una gota. Mírate cualquier coche. Está más negro que el tío. ¿No puede ser que el tubo escape esté cambiado? Sí. Y los 2.000 kilómetros que le acabas de hacer, tampoco ha hecho nada de carbonilla. Ah, bueno, sí, vale. Dios mío. ¿No? Sí, sí, no, no. Ah, tiene su lógica. Que está bien, que para algo que te diga que está bien, no protestes. Que, que se va a cambiar la dinámica, no se van a ir con el disgusto. Bueno. Pues como podéis ver, está muy bien de bajos y de todo. Ha tenido suerte, también hay que decirlo. Sí, me la ha jugado la tapa. No tiene nada oxidado, ¿eh? Que normalmente estos coches... Mirad. Mirad aquí. Vale. Pues poco más que mirar tiene este coche. Bueno, me sabe mal decirlo, pero excepto el golpecillo que se le han colado, te felicito, ¿eh? Están bastante bien para entendiendo que son 9.000 euros un cochazo. Eso es, eso es. Sí. Está muy bien, normalmente suelen estar llenos de carbonillas. Bueno, pues sí, eso mirar es. Cómo está el coche. No se ve muy bien, ha llovido barro hoy. Pero este es el coche. Bueno, ha tenido suerte, la suerte está echada. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros que no lo estáis haciendo. Y si queréis que os ayudemos, nos podéis llamar, podéis contactar por la página web. Y también nos podéis seguir en redes sociales, mundojeep.es, página web, TikTok, Instagram... La X, Facebook, grupos de Facebook, y nos vemos la próxima semana
con más mecánicos chorizos, compraventa sin escrúpulos y más carnaza de la que os gusta. Hoy ha habido poca, ¿eh? Chao, bye bye.